Hey, ¿qué tal? Muy buenas, aquí Blackhole, bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dungeon Siege 2. Nos encontramos, bueno, en realidad nos encontramos a las puertas de la ciudad, pero esta vez en vez de ir por el camino norte, donde estuvimos en el vídeo anterior, llegando hasta las islas Elenlu, donde completamos la parte del prisma de los elfos, una pequeña. Bueno, no sé, es como un era como una especie de puzzle, pero era bastante sencillo. Necesitábamos cuatro prismas, había que colocarlos en cuatro puntos, habían unos puentes que teníamos que crear. Cada jefe tenía un prisma, eliminábamos enemigos, colocábamos los enemigos en sus prismas, o sea, a los enemigos, colocábamos los prismas en sus receptores y luego íbamos a por el jefe final, a por el quinto, que solamente estaba en la isla central, y luego lo colocábamos en el pedestal central y ya lo habíamos hecho. Nuestra compañera Finala construye un puente. Bueno, es que no sé, me recuerda mucho a Final Fantasy 1, que no podíamos salir de la zona inicial hasta que no se creara un puente. Y se creaba en un segundo. Simplemente teníamos que hacer nosotros una cosa. Esto es igual. Pues nada, crean un puente y nos pide que nos acompañe. Le decimos que no, porque tenemos el equipo lleno, pero bueno, se queda. Técnicamente se queda en la posada. Pero bueno, tengo a los personajes luego que puedo volver a reclutar para hacer sus misiones, que los necesito para hacer sus misiones, los tengo un poquito así, cada uno por un lado, y tengo que viajar un poquito para encontrarlos. Antes no funcionaba así. No sé si es algún tipo de bug o alguna cosa así, o algo que hemos hecho a través del parche esta con la modificación que hemos puesto. No lo sé. Sinceramente no lo sé, pero bueno, el caso es que nosotros ahora tenemos que ir a buscar a la princesa. Había salido con un carromato lleno de víveres, que llevaba una égida y Baldir la estaba buscando, bueno, ya sabéis. Así que, porque va a huir hacia un portal que nos llevaría a otra región de este mundo, que es el de Arroyo Nevado. Así que nosotros a continuar repartiendo amor y estopa. Porque tenemos a los. Tenemos. Este es el bosque de los Bailutra y luego tendremos el bosque de los Bailes. Y la verdad es que tendremos que hacer muchas cosas, porque en estos bosques, antes de salir de los bosques, por ejemplo, tenemos que encontrar. Tenemos que encontrar, por ejemplo, el ritual. Tenemos que encontrar una cueva donde se produzca el ritual que nos dará acceso a poder hablar con los muertos. Y en el momento que podamos hablar con los muertos, tenemos un montón de finados con los que podemos hablar, pero un montón, ¿vale? Podríamos actualizar un montón de misiones que tenemos por ahí pendientes. Bueno, en concreto una, que es hablar con los muertos. Tendré que hacer casi casi un bloc de notas y tendría que apuntármelas todas porque ya ni me acuerdo. Vale, usted ha subido de nivel. Felicidades. Vale, este necesita 10 de presteza. A ver, ¿vienen ustedes, señores, por favor? Gracias. O cuando termine este vídeo, espero dejarlo o poder dejarlo en un punto de teletransporte para no tener luego que repetir toda la zona y tal. Pero la idea sería cambiar ya las pociones, las normales por las grandes, arreglar un poquito el inventario. Bueno, ya sabéis, ese tipo de cosas. No me di yelmos para el guerrero, cabrones. Me he gastado la pasta en comprármele uno que está. Bueno, una puta chetada. Lo que le hemos dado.
Y ahí tenemos el primer teletransporte. Esta casa está cerrada, me parece. Más que nada porque lleva una cerradura así de grande. Sí. Está cerrada, tiene una inscripción que dice Residencia de Magrus. Prohibido el paso. Esta será cuando... Esto creo que es del tercer acto. Cuando tengamos que buscar a Magrus, diremos, ¿y dónde estará su casa? No me acuerdo. Bueno, pues está aquí. ¿Vale? ¿Veis esa congelación? Eso me parece una tontería, luego nos salvará el culo muchísimas veces. Pero una burrada de veces. Bueno, a lo mejor no tantas, igual estoy exagerando un pelín, pero ya me entendéis. Venga, saltad, que os estoy viendo. Siempre me hace gracia. Vamos a decir, la ilusión que nos hacía la primera vez que vimos al primer enemigo de estos, que nosotros íbamos con nivel 12, estábamos en el herrero, nos encontramos con un enemigo de nivel 20 y pico, y ¡guau! ¿Esto qué es? ¡Qué locura! No sé qué. Y luego nos damos cuenta de que, bueno, pues son los enemigos normales del segundo acto, o por lo menos de la primera mitad del segundo acto. Aquí no hay nada más, el botón era para subir la plataforma, nosotros no podemos bajar en ella. Y nos da como un poquito de bajón, como diciendo, para. Qué ilusión que nos hacía y ahora estamos hasta los huevos, estamos deseando ver enemigos nuevos. La cosa es que realmente hay muchísimos enemigos en este juego. Pero muchos son variaciones de uno mismo. Y a golpe de vista, a primera vista, tú no distingues unos de otros. Aquí hay un círculo de setas. Aquí hay un círculo de setas. Luego nunca me acuerdo de qué teletransporte es. Pero aquí, si tú, aquí nos ponemos a Andre. O sea, ahora mismo vamos aquí. Echamos a uno del equipo. Venimos para acá. Hacemos el círculo de champiñones este. Círculo de Super Mario. Y podemos continuar. O sea, avanzamos un poquito en su misión. Porque creo que nadie nos tiene que dar paso. Es. En la rampa, no.
ahí tenemos una misión secundaria. Han hablado de algo de entre el primer puente y el segundo, no sé qué. A lo mejor es la mansión. Y la misión principal no debería de andar tampoco demasiado lejos. No digo que esté pegada, pero digo que no debería de andar demasiado lejos. Jubón de hojas. Por aquí puedo pasar, ¿no? Sí. Luego reviso el inventario porque tampoco es que esté cayendo nada así súper loco. Vamos a calmarnos, ¿eh? Perdón. Vale. Una opción que también tenemos para que un mago consuma menos magia es un poquito peligroso, a mí personalmente no me gusta, pero hay una forma de poder hacerlo de manera que no sea tan, o sea, no, que no tengamos que llevar hechizos inferiores ni nada por el estilo. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, estamos teniendo problemas con Tar, ¿no? Porque Tar, aparte de estar lanzando sus daños de hielo, pues en cuanto nos paramos es la sanadora principal. Y claro, tiene hechizos poderosos y consume mucho maná. Cuando a nosotros nos dan un guantazo y nos quiten 50 o nos quiten 150, va a lanzar una cura y la cura siempre va a gastar la misma cantidad de vida.
La cosa es que hay una forma de poder, digamos, hacer que haga menos, hacer que haga menos ataques, y es llevarla, ser el personaje que manejamos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, si la llevamos como personaje principal, lo único que tenemos que hacer es elegimos a un enemigo, le decimos atacar. Entonces, todos los enemigos en esta formación que nosotros tenemos, todos los enemigos van a atacar a ese enemigo sin parar. Y van a estar atacando sin parar hasta que muera o hasta que señalemos otro objetivo. Entonces, nosotros lo único que tenemos que hacer es señalamos a un enemigo, le damos con el botón derecho, que es el botón de atacar, todos van a atacar y nuestro personaje, en este caso la maga, lanza un hechizo. Que es el hechizo primero, en el que decir, atacamos a este, pum, y todos los demás van a atacar sin parar. ¿De acuerdo? Así que si no tocamos nada más, no dejamos el botón pulsado ni nada más, ella no gasta más hechizos. Pero claro, también es verdad que si la estamos manejando, por ejemplo, las curas no las controlamos. Por eso prefiero dejarla libre y pararme de vez en cuando a que se recupere o gastar maná, por supuesto, pociones de maná. Que soy más agarrado que, bueno, aquí ya podemos tirar de tópicos. Casi todos faltosos. Pero soy muy agarrado, sí. En este tipo de cosas, en este tipo de cosas, soy muy agarrado. Luego tenemos otra cosa que también puede ser interesante tener en cuenta. Ah, vamos a ver, gilipollas. ¿Quieres morirte? Es el tema de los invocados. O sea, tenemos muchos enemigos que lanzan una invocación y la llevan a por nosotros. Y podríais decir, joder, pues otro enemigo más que tenemos que enfrentarnos, sí, pero si matamos al que invoca es más fácil. Bueno, no siempre. Las invocaciones son enemigos muy débiles para nuestro nivel y es mucho más cómodo cargarnos la invocación porque luego el invocador se quedará liado buscando... Hostia, qué grande que es esto, ¿no? A ver, ¿podemos ir por aquí? ¿Podemos ir por la parte de abajo? Si utilizamos la invocación, como digo, si utilizamos la invocación Magrus. Magrus. Este es el que tenía la casa un poco más atrás. Creo que sí. Pero bueno, el invocado, siempre tenemos la opción de que el invocado sea un poquito más suave. ¿Vale? O sea, el invocado siempre es más suave, entonces, y casi siempre está delante del invocador. Por lo tanto, si vamos a por el invocador de golpe, nos estaremos pegando con dos al mismo tiempo. Bueno, ya le voy cogiendo el gusto y el cariño al ataque este de las túnica de experto buena. Vale. Vale, ahí está. Aquí hay otra misión secundaria y aquí está la misión principal. Ok. Entonces ya os digo, a veces es mejor no meternos en combates contra enemigos, contra invocadores. Ir directamente a por los invocadores porque así nos quitamos a un enemigo de en medio. A veces es mejor ir directamente a por el invocado. Y luego que el otro se tire media hora invocando a otro enemigo más. Cuando quieras. Hemos dejado ahí un enemigo ahí abajo. No sé si habría un cofre o alguna cosa más. A ver, Magnus, hábleme. Alto, ¿quién va? Soy yo, Lothar. Busco a un ladrón. Es como decís. No mintáis, hace años le robasteis a un elfo una capa dorada. Lo sé porque me han acusado a mí del delito, pero no fui yo, ¿verdad? No sé de qué me habláis. Me mentís a la cara, la capa dorada está justo ahí. ¿Ahí dónde? No la veo. Bueno, a lo mejor estáis en lo cierto, pero nadie lo sabrá nunca. ¡Guajajaja! Os encontraré una vez y volveré a hacerlo si huís ahora. Yo, Lothar, lo juro. Y efectivamente, el tío se larga. Y hemos recibido llave de la casa élfica. O sea, ahora mismo, para terminar su misión, tenemos que ir hacia atrás e ir a por la casa que hemos visto antes. La de Magrus. Porque la de antes que hemos visto antes era la de Magrus. Pues mira qué misión podíamos terminar tan pronto.
Antes de que se me olvide la ubicación. O puede ser que visitemos su casa y luego no esté en su casa. Y... ¿Veis cómo tarda un rato en invocar? Eso que ha lanzado ahí es una invocación. Bueno, pues nos lo tomamos con calma y otro día. Vamos a ver aquí qué pasa. Aquí no hay nada, ¿no? Solo está este señor. Deja de lanzar. Mierda. Por cierto, solamente nos dan poción de superpoderes. Grandes. Las pociones normales no... Las de energía no... No, no, no tocan. Vale, o sea que entramos por un lado y salimos por el otro. Vale, una cueva con dos entradas y nos deja prácticamente al lado de una de otra misión secundaria. Y al lado de la misión principal y un teletransporte. Además también hay un canto y... ¡Uf! Lo que no sé es qué misión es. Mansión de los Lebrez. O sea que es aquí donde está la mansioncita. Quizás... Quizás sea la estrella plateada que estamos viendo. Vale, ojo que hay una cueva ahí, ¿eh? Vale, en principio yo no quiero que disparemos más lejos. Podemos aumentar la de resistencia. La esquiva también la podemos mejorar. De hecho, hasta nivel 36 no tenemos nada que hacer. La puedo darle, por ejemplo, a la onda expansiva. Por ejemplo. Y aquí lo mismo. Y aquí habría que darle la congelación. Para sacar el nivel 3. Vale, vamos a por la cueva. Vale.
Bárbaro experimentado, Bard del bosque, nivel 26, 3000 y pico de experiencia. Atacan con hielo, pero se congelan. Veis, es más fácil acabar con el invocado que con el invocador. No, no, no te creo. He fallado todas las putas ondas. ¿Cómo mola congelar? Una cosa que quiero ver. Es que he visto una cosa rara. He visto, juraría que era una flecha. Salir en dirección a un enemigo, golpear y luego girar 90 grados para golpear al enemigo que estaba al lado. En principio eso solamente se consigue con rebote y solamente con armas a distancia, es decir, con armas de lanzamiento, no con flechas o con virotes. Por eso me he quedado así un poquito parado, porque aquí no me ha quedado muy claro esto. Esta también está muy chula. Este ataque también está muy chulo. Este lo he hecho yo alguna vez. Que es esto a 8 y esto a 4. Este está chulo. Pero claro, ¿cuál es el problema? Para llegar a nivel 3 necesitamos más de 40 niveles. Entonces este no lo conseguimos llevar a nivel 3. Por lo tanto, hace daño, pero nunca hará el daño que tiene que hacer. Como mola el ataque. Sí, la verdad es que para grupos de enemigos este es la putísima hostia. Esto es curación, no es curación menor, o sea, este es el de nivel 2.
Y ya está, esto es la cueva, si no tenía mucha historia. En contra de lo que podíamos esperar, tampoco había nada muy importante. Estoy dudando en si tirar para adelante. Vamos a ver. Podemos tirar para adelante hasta llegar al teleport y luego volver para atrás hasta la casa del tipo este que nos ha dado la llave. Bueno, nos ha dado la llave. Se la hemos quitado. Sí, claro, si la mansión está en medio, igual nos liamos con la mansión. Pero claro, en la mansión tenemos el problema de siempre. En la mansión todavía no tenemos. No tenemos todavía el poder hablar con los fallecidos. Yo qué sé. Muy guapo, pillamos a la gente por en medio. Todo lo que pillemos por en medio, me lo llevo. Hacemos pleno. Está muy chulo el ataque este de la arquera. Y el otro también está muy chulo. Durante unos segundos pegamos unos pepinazos bastante importantes. No, 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 no. Igual. Para, no corráis. Pues lo del dropeo de objetos buenos, excepcionales, no sé qué, no sé cuántas, a mí personalmente no me gusta. O sea, que existan objetos hechizables, vale. Además, nunca vamos a encontrar unos objetos hechizables que sean, o que podamos, vamos a ver cómo lo digo. Nosotros encontramos un objeto hechizable, nos ponemos a hechizarlo. Y con lo que tenemos aquí, no encontramos ninguno que sea tan bueno como, por ejemplo, uno que sea poco común, ¿vale? Que esta es la rareza de este tipo, ¿vale? Este azul turquesa, que es poco común. Podemos conseguir unas de estas, ¿vale? Azul oscuro, ¿vale? Que es mágico. Pero de estos, nada. Y ya luego, si hablamos de sets o hablamos de únicos, nada, nos olvidamos, ¿vale? Es completamente diferente. Entonces, claro, ahí hay una diferencia bastante notoria y bastante importante. Aquí tenemos la casa, la mansión. Yo creo que de la mansión deberíamos de pasar completamente hasta que no podamos hablar con los muertos. Ya sabemos que no sirve para nada entrar aquí. Es cierto que hablar con los muertos no debería de quedar mucho antes de salir del bosque. Tenemos que conseguirlo. Pero bueno, imaginaos, por ejemplo, que en cuestión de armas, ¿vale? Armas de armadura de explorador. En cuestión de armas está la daga, la espada corta, la espada larga y el espadón. Imaginaos que estos son los cuatro tipos de armas que hay para un personaje, ¿vale? Espada corta, o sea, daga, espada corta, espada larga y espadón.
Pues tú empiezas el juego y empiezas a salirte espadas cortas, o sea, dagas mejores, dagas raras, dagas mágicas, dagas poco comunes, únicas, set, tal, tal, dagas. Y poco a poco empiezan a caernos espadas largas y son mejores. Tienen, pues a ver, si una daga normal es 3, 5 de daño, pues la espada larga es 5, 7 de daño, ¿no? Y poco a poco, pues lo mismo, raras, mágicas, set, no sé qué, tal, tal, su puta madre. Y luego empiezan a darnos eso, o sea, espadas cortas y luego espadas largas. Y lo mismo, pues en vez de ser 5 o 7, sean, no sé, 8 o 10. Y van escalando. En este juego hacen lo mismo, simplemente que cuando nosotros ya estamos con las espadas cortas, nos salen dagas buenas. Y las dagas buenas, por norma general, son peores que las espadas cortas normales. Por lo tanto, luego están las excepcionales y luego están las geniales, o genial y excepcional. Al final nos están cayendo espadones, nos están cayendo espadas largas buenas, luego nos están cayendo espadas cortas excepcionales y luego nos están cayendo dagas geniales. Y dices, ¿para qué? ¿Vale? ¿Para qué? ¿Todo esto para qué? ¿Con qué finalidad? Como que nos está cayendo el mismo rank de arma cuatro veces con cuatro nombres diferentes y no son mejores ni peores. Y luego están las hechizables, vale, las hechizables de acuerdo, si las quieres hechizar tú, ya os digo yo que no vale por una mierda, pero ok. Bueno, llegamos a la misión principal. Estamos buscando nosotros. Tener la espada, tener piedad, yo no la tengo. Estábamos buscando un carromato, ¿no? Y una princesa. Bien. Bueno, os lo ruego, dejadme morir en paz. Os lo he dicho, no la tengo. Milindril, que tiene nombre de, no sé, algo raro. Soy yo. Os lo ruego, reconocedme, amigo mío. ¿Qué ha sucedido aquí? Llegáis tarde. Se la han llevado. La tienen ellos. No hay nada, nada que hacer. ¿Quién se llevó la égida? Juro que la recuperaré. Fueron esos sucios bikers. Salieron de la nada, rompieron la caravana, se llevaron la égida a su puesto, más adelante. Descansar, Milindril. Los vaiqués pagarán caro esta afrenta. Y además, podemos hablar con él de más cosas. Los vaiqués tienen un puesto más adelante, pero no penséis mal de mí. Hice todo lo que pude, ahora lo dejo en vuestras manos. Esta flecha, esta exclamación verde indica que hay algo más que podemos hacer aquí, ¿vale? Alguna misión personal. ¿Cuál? No lo sé. Pero se supone que sí, que tenemos que hacer algo más. Vamos a ver. Vale, ahora ya, hasta que no lleguemos a nivel 36, podemos gastar los puntos donde queramos. Principalmente, en mi opinión, creo que lo mejor será aquí, en fortaleza, por lo menos un par de puntitos. Y luego resistencia y armadura reforzada. Más armadura, más resistencia a daños físicos. Que total es lo que se va a comer el guerrero. Porque va siempre delante. Vale, ahora vamos para atrás. Podemos utilizar el teletransporte, yo creo que tardaríamos menos. Pero bueno, como vamos por el camino, no debería de ser muy largo. La mansión la vamos a dejar para otra ocasión, para cuando ya podamos hablar con los muertos. Intentaré acordarme. No, no pidáis, ¿vale? No os paséis. Tengo muy mala memoria, pero fijaos cómo se recuperan, cómo se regenera la zona de enemigos cuando quiere, claro. Ese rinconcito no lo hemos hecho y habían dos enemigos ahí. Ahí sí que no. Ahí no es que no se hayan regenerado, es que no. Pues claro, lo mismo se regenera un enemigo de mierda que no da nada de experiencia que un Sandor de estos que sí que reparte más hostias. De hecho, fijaos, estaba al lado del otro teletransporte, es donde estaba la. Si os fijáis, de un teletransporte a otro no hay casi nada, pero claro, cuando está todo petado de enemigos y si te metes a saco te revientan. O sea. Lo que es explorar mapa tampoco es que sea muy grande.
Que es donde estaba la casa, ¿no? Me he equivocado, aquí no es donde estaba la casa. Está aquí, está en el otro hueco. A ver si tiene que salir la estrella plateada. Es que... Bueno, o no, tenía que salir esta plateada. Eso es cierto. Es curioso, lo que te lleva 3/4 de hora recorrer, ahora lo hacemos en apenas 2 minutos. Claro, pero limpio de enemigos. Ya con todo explorado, todos los rincones visitados, etc, etc, etc. Vale, esta es la casa. Ah, tenemos la llave. Abrimos. Hola, hijo de puta. ¿Qué te cuentas? A tú. Sí, yo. En carne y hueso, imbécil. Os dije que os encontraría. Y me lo pusisteis fácil al olvidaros esa llave. Diablos. No, Diablo es otro juego, ¿vale? Del mismo género, pero otro juego. No basta con devolverme la capa. Vais a venir conmigo y confesaréis el delito. Jamás, en lugar de eso, os mataré. Bueno. Eso de que nos matarás. Bueno, vas bien, ¿eh? Me rindo, me rindo. Volveré a la ciudad y confesaré lo que queráis. Bien, mucho mejor. Mucho mejor. Capa dorada de Roland. Se supone que tendríamos que ir a la taberna. Era donde el tío este nos estaba escupiendo en la cara, poco menos. Así que, bueno, la ciudad la tenemos aquí. Es que no hemos avanzado nada. No hemos avanzado prácticamente nada. En cuestión de metros, ¿vale? ¿Os acordáis lo que os he dicho? Bueno, lo que os dije en el vídeo anterior. O hace 2 vídeos, no me acuerdo. De que cuando encuentran, aunque si está a rango, aunque hay un obstáculo, los enemigos siguen, o sea, nuestros aliados siguen atacando. Pues aquí es lo que ha pasado. Yo llevo al bárbaro, veo aquí al Baarth este, empiezo a pegarle y los demás se quedan aquí disparando. ¿Qué es lo que pasa? Todos los rayos y todas las flechas se quedan pegadas en este montículo. Y no, o sea, estaban atacando pero no estaban golpeando. Por eso he tenido que reposicionar a los personajes para poder atacar. Hacer que el enemigo se mueva a una posición más favorable nuestra. Y aquí, con esto... Vamos a terminar el vídeo terminando esta misión. Y ya que estamos en la posada, vamos a bajar y mínimo vamos a hacer una ronda más del este. Por lo menos una más. A lo mejor podemos hacer 2, no lo sé, pero en principio vamos a hacer una. Y luego ya, si nos sobra algo de tiempo, vendemos. Porque total, nos tiramos más rato subiendo y bajando escaleras que otra cosa. Por aquí. Lothar, no sé qué decir. Estaba seguro de que vos erais el ladrón. Se lo he explicado todo, tal y como me pedisteis. Estabais equivocado. Sí, ahora me doy cuenta. Frases cortitas y al pie, ¿eh? He pasado demasiado tiempo sufriendo los juicios erróneos de los demás. Desearía poder compensaros. Soy un hombre rico. Permitidme que lo haga como mejor sé. Aceptad este presente con mis disculpas. Os lo ruego. Que podríamos decir que no por orgullo, pero... ¿Qué es esto? Oro y algunas otras cosas. Quiero que más de lo que hayáis visto jamás de una vez. Igual te equivocas, ¿eh, chaval? Por la maza de mi padre. Hay un montón de monedas. No lo quiero.
¿Qué? ¿Estáis loco? Aceptadlo, por favor. Debo compensaros de algún modo. No soy responsable de vuestro sentimiento de culpa. Vos lo sois. ¿Por qué intentáis redimiros a mi costa? Es la única forma que conozco. ¿Aceptaréis estas riquezas? Si no las aceptáis, lo haré yo. No lo creo. Está bien, lo aceptaré. Ya, lo habéis aceptado solo porque yo lo quería. Sí, hijo, sí. Sí, hijo, sí. Te comportas como un crío de 5 años. En cuanto a vos, no estaréis en paz conmigo hasta que hayáis pagado esta deuda. ¿Cómo? ¿Después de todo lo que he hecho queréis más? Le serviréis, fielmente, durante un año. Ahora es juez el tío. Esto es ultrajante, no lo haré. En tal caso, os mataré y alimentaré a sus perros con vuestras entrañas. Ya, bueno, entonces lo haré, de todas formas. ¿Qué es un año? Además, la cerveza de aquí no está mal. Agradezco el detalle, pero... Podéis despedirlo cuando queráis transcurrido un mes. Cuando abandone vuestro servicio, daré por zanjadas todas las deudas. Como deseéis. Venga, y objetitos. ¡Cuánto dinero! Más dinero del que hayas visto nunca en tu puta vida. Venga, 775, más 200, más 200, 1100, 1200 aproximadamente, más 18. Igual, ¿vale? Por cierto, esto es un fragmento de Onyx. ¿No será lo que nos faltaba para la otra misión? Vale, un arbalista poco común, puede ser interesante. El cuerno de Reinok. Poción de energía grande. Y túnica de elementalista única. No. 56. 10 inteligencia, 10 energía, resistencia a fuego y a rayos. ¡Oh, la, la! No hay regeneración de superpoder, una putada. Pero... ojo, cuidado con esto. Bueno, luego miramos los objetos. Que tampoco estoy yo aquí para... Más 4% de daño con combate. No. Vale. ¿Y la arbalista? A ver, objetos. Tintura de sándalo. Fragmento de Onix. ¿Era el fragmento de Onix lo que nos pedían? Esto no me sirve. Esto no me sirve. 40-54. No. Sube el daño mínimo 7 puntos, baja el daño mínimo 7 puntos. Bueno, por si acaso me lo quedo. Vamos a ver. Aquí hay unas botas de 18 de defensa. Seis de inteligencia. Vamos a ver. Diario. Había una misión. Que era pluma de grifo y fragmento de Onix. Que es lo que tenemos ahora, ¿no? O sea, esta de garra viperina la podemos tener ya incluso antes. Porque esto es un fragmento de Onix. Y esto es la pluma. El fragmento de Onix lo podemos encontrar también en el suelo, pero con esto podemos completar también otra misión más.
La cosa es que debería de aparecer aquí. Es una de las casas del exterior, pero no me acuerdo cuál era. Era esta tía. Habéis encontrado los tres ingredientes del reactivo. Los combinaré de inmediato. Listo, no puedo creerlo. Tened, tomad una parte de mi creación como recompensa. Ahí tenemos la garra viperina, que tampoco es que sea gran cosa, pero bueno. Esto es la garra viperina. 15 de daño máximo, 15 de daño mínimo, 8 y 12 de daño mortal. Pero claro, es un 3x2. O sea, necesitamos un objeto muy tocho para ponerle esto. Es quizás el mejor, bueno, es, sin quizás, es el mejor reactivo que hemos encontrado, pero es lo que es y ya está. Vale, nos vamos a la posada. A la parte de abajo y vamos a hacer por lo menos un combate. Digo yo que un combatito aquí, bien, ¿no? Por eso es importante los reactivos no venderlos. Tampoco hace falta comprarlos, pero no venderlos, porque a veces tenemos suerte y lo que nos piden lo encontramos. Vale, vamos por aquí. Bajamos. Esto es simplemente por aprovechar los objetos que nos van a dar. Ya os digo que me da exactamente igual esto. Habéis superado el primer reto. Si deseáis probar suerte en la segunda ronda, tendréis que comprar una ficha. ¿Deseáis comprar? Sí, por favor. Que vale 1500. Venga, vamos para allá. Vale, 24 y el jefe de 26. Vamos a hacer este y ya está. Creo que podríamos atrevernos con otra más, pero no me fío. Escudo de torre, orito, tiriritim. La última creo que sale a nivel 30 y muchísimos o 40. Entonces ya hay que jugársela un poquito. No está en una llave, no está en la segunda llave concretamente. Y nos venimos para acá. Anillo engastado, espada de cazador. Nivel 24 de personaje. 6 de inteligencia y 4 de destreza. No,
No lo cambio y no lo cambio. Vale. No me atrevo a hacer más. Podríamos hacerla, pero es que... cuando muera una vez, ya me quitaré la tontería de encima. Pero ahora mismo no quiero... no quiero bifiarla. Así que... vamos a limpiar un poquito el inventario. Al menos de objetos. Tengo que hacer memoria, pero yo creo que deberíamos de estar bastante cerca. A ver, estamos bastante cerca ya de la salida del bosque. Entonces, imagino que si estamos cerca de la, cerca del final del bosque. Estamos cerca de ver, o sea, en el bosque está para poder ver lo de los fantasmas. Así que imagino que ahí fuera, será donde empecemos a hacer todas las misiones que tenemos de hablar con fantasmas. Es que hay mínimo 3 misiones referentes a hablar con fantasmas. Ojo, cuidado, ¿eh? Vale, vamos a ver. La vendemos de aquí mismo. Ya voy haciendo lo de las pociones. Y me lo quito de en medio. Vale, y empiezan a ver las primeras magias de nivel 3. Son para nivel 28. La cura la tengo ya. No la quiero para nada. Así que esto fuera. Que esto me lo puedo vender. Jugar. Cuatro, cinco y seis. Otro apañado. Este de aquí. Anillo, 8 de armadura, 3 de fuerza. 7 de fuerza, 4 de fuerza, 3 de fuerza, 5 de fuerza, 3 de fuerza y 8 de armadura. Mejor que la resistencia a la muerte. Bueno, más o menos. 18 en las botas. Nada, nada, nada. Y nada. Aquí... ah, mira, aquí sí que me he dejado las pociones.
de rejuvenecimiento. La verdad es que es cierto que me las pudo quedar. Que no, no hubiera pasado nada si me las quedara, pero bueno. Han salido muy pocas pociones normales. O sea, pociones de vitalidad, quiero decir. Vale, pues ya estamos hechos unos pinceles, bueno, casi. Ahora sí, estamos hechos unos pinceles, el inventario preparado, todo listo. Y ya solamente nos faltaría seguir hacia adelante. Creo que nos falta, quizás por afinar ya del todo. Vamos a ver, falta la marca del asesino, el alma en pena de un sirviente, que es lo de la mansión de los Lebrez, que es para nivel 26, que más o menos es lo que tenemos nosotros ahora. La reliquia familiar, encontrar al demonio, corno mithril, el callado de Arins. ¿Dónde está? Aquí, la búsqueda del tesoro. Encontrad y explorad el lugar señalado en el mapa que el elfo prospector entregó a Deru. Creo que tenemos... Vale, si queremos comprobar el mapa del prospector, comprobar la ficha de tradiciones de vuestro diario. Vale, esta creo que la podríamos hacer. Por lo menos la primera parte. Este no es el único mapa que hay de prospector, sino que hay como... Juraría que hay cuatro mapas. Esta sí podríamos ir al primer acto y explorarlo, porque es muy fácil de llegar. Pero bueno. Cuando tengamos lo de los cantos a los fantasmas, pegaremos un pequeño corte ahí y ya... un corte en lo que es el avance de la aventura, y entonces iremos recorriendo todos aquellos lugares que nos hacen falta lo de los cánticos para hablar con los fantasmas, y a partir de ahí en adelante, cada vez que encontremos un fantasma, seguiremos con a partir de ahí ya tendremos el canto de los fantasmas y tendremos menos problemas. Así que, dicho lo cual, lo vamos a dejar aquí por hoy. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os esté gustando esta partida Dungeons Dig 2, que estamos ya más o menos, me atrevería a decir, a medio de historia, a medio camino, y faltaría un poquito más con las secundarias, más o menos. Así que lo dejamos aquí, como siempre, espero de verdad que os haya gustado el vídeo, espero que os esté gustando de esta partida, a este juegazo que es Dungeons Dig 2, y si queréis, ya sabéis, nos vemos en el próximo. Un saludo.